Señores, lo que están a punto de ver es historia de Warzone. Y los voy a poner en contexto. Estaba viendo la clasificatoria final de LATAM para el mundial de Warzone de Uzbekistán. Y en esta fase final están los mejores 40 equipos de LATAM Norte jugando 6 partidas. Y los mejores 3 en esas 6 partidas pasan directamente al mundial. Los otros 37 equipos no tienen chance de clasificar. Y el equipo que todo el mundo quería que pasara era el equipo de Deus Amir, pero había empezado bastante mal en el torneo. O bueno, no bastante mal, pero peor de lo que se esperaba. Ya que con 3 partidas jugadas estaban en el top 9 y a una cantidad bastante considerable de puntos del top 3. Por lo que se decía que lo que necesitaban era hacer 2 partidas con win con más de 30 kills. Ese era el tipo de cosas que tenían que hacer para poder clasificar. O que los equipos de la tabla tuvieran malas partidas consecutivas, lo cual no iba a pasar ya que anteriormente en el día se jugó el clasificatorio para la final. Y esos equipos que estaban en el top fueron muy consistentes a través de ese clasificatorio. Y solamente había un problema con Amir, y era que tenía un delay de stream de 15 minutos. Es decir, que si alguien jugaba una partida completa, en el stream de Amir iba empezando apenas la partida. Por lo que queríamos ver cómo iba el equipo de Amir, pero no lo podíamos ver porque estaban muy atrasados y lo único que teníamos que esperar era que mataran a un equipo random y expectar a ese equipo que estaba viendo a Amir. Y te dije que estaban jugando mal porque sí, en verdad en cuanto a resultados no estaban haciendo lo mejor. Pero Amir estaba en su prime. Simplemente mira esta jugada, está totalmente solo. Amir ya no tiene gulag, es decir, que si se muere, se termina la partida. Y mira lo que hizo. Ya le pusieron a Amir. Una craqueadita. Ahí se lleva uno con el C4. No, güey. Mentira. No es cierto, güey. No, ¿qué equipo era ese, güey? Son una puta caca. No, no creo que haya sido el equipo. ¡Amir! Los acaban de hacerles el amor, güey. Por lo que con ese nivel de juego estaban y me imagino que tenían simplemente una cosa en la mente: llegar al top 3. Por lo que ahora sí, les dejo con el video. Ah, bueno, aquí vamos, mira dónde estoy. Espérame, muy nervioso. Me refiero. Se apura en las decisiones. No, va a morir. Se murió mi rey, élite que está totalmente vivo. Equipo muerto, top 4. Extra que se termina muriendo. ¿Y quién va a ganar esta partida? Veamos al equipo de Amir. Castillo, que ya no tiene máscara. Amir, Dark con el DPS y les viene la zona. Les viene la zona, lento pero rápido. Y se mueren 2, se murieron los 3. No creo que fuera lo mejor. Una mala decisión de no tirarse antes le costó ese top 1. Volcom, Resolve y Panda, 163 puntos. Neto, 144. El equipo de Mati, 144. El equipo de Deus Amir, 122 puntos. Pasaron de estar en un top 7 a un top 4. El milagro del mundial es posible para el equipo de Deus Amir. La cosa es la siguiente. Cuidadito con mi rey, porque mi rey está oliéndole las nalgas al Amir oeste. Huelen raro. Una partida y se tienen que hacer la partida de sus vidas si quieren clasificar al mundial. Entonces, aquí tenemos al equipo de Extra J que está de primero. Aquí tenemos al equipo del Volcom que está de primero. El equipo de Extra J está de segundo. El equipo de Mati también lo tengo. A Amir y mi rey. Tenemos a todos los importantes. No importa. Los demás no juegan. ¿Cómo empezó el equipo de Mati? Veamos. Rodrigo está muerto. Clam tiene una placa. Y Mati no tiene placas. Este equipo decide rushear y pueden pasar cosas. Jugó cagoneta. El equipo de mi rey que está bien posicionado. Y el equipo de Volcom, que tiene gente adelante. Uno que lo va a matar, totalmente muerto. El equipo de Volcom, Panda y Resolve, que terminan haciendo unos cuantos punticos. Lo importante, chat, no es el equipo de Volcom, es el equipo de Extra J y el equipo de Mati. Esos son los importantes, chat. Se murió Élite. Amir está un poquitico complicado. Perdón, mi rey, y lo termina matando. Hay 4 enemigos, es decir, un equipo completo y el otro que está solo. Deberían de aprovechar, yo no sé mucho si para hacer un third party, porque es que en verdad no hay mucho enemigo como para hacer third party, pero se puede llegar. Papeada magistral a mi rey. Veamos a el equipo de Mati. Tiene Gula, Clamp y Mati, pero no tienen kills. O por lo menos, Mati no tiene. Este equipo está jugando bastante safe, ¿viste? No tiene ninguna kill, no se quiere arriesgar. Que es lo lógico, porque están tan cerca del top 3 que cualquier error sale caro. El equipo de Extra J está justamente en esta tienda. Y adivina quién está por aquí. México Élite. Y tiene un tipo a la derecha.
Derecha. Sí lo vi, decidí ignorarlo. Márcame a otro lugar para... Sigue avanzando hacia la derecha. Utilizo un humo. El equipo de Extra J, que está justamente en el humo que acaba de tirar el equipo de mi rey. Lo están persiguiendo entre tres. Creo que esto es un GG. Se termina la partida de mi rey. El milagro del mundial ya no es posible para el equipo de mi rey, pero puede ser posible para el equipo de Amir. El equipo de Extra J, que tiene 9 kills, Vita seguramente tiene unas 5 o 6. O sea, unos muy buenos puntos que se está sacando el equipo de Extra J. El equipo de Extra J, que está en el edificio contrario a el del equipo de Rodrigo. Tiró un C4 clutch. Crazy. El equipo de Extra J, les falta a Nekor. Tienen dinero suficiente para revivir, pero no creo que se vayan a arriesgar. Entonces van a jugar el final de la partida ellos dos solos. Y Vita casi estaba muerto. Se está dando el pieles, Termina reviviendo Extra a Vita. Y se viene la rotation. Vuelve a entrar al edificio, se vuelve a plaquear. Y tienen gente en el edificio adelante. El equipo de Extra J y Netox quieren asegurar el top 5 para asegurarse el top 3 en el mundial. Veamos cómo va el equipo de Rodrigo y Mati. Mati que se muere. Tiene Self, Rodrigo que termina matando a uno. Rodrigo que está muerto y Clamp que la termina clutcheando. Puedes revivir. Top 7, puede revivir. Se complica la cosa para el equipo de Mati. Que tenemos que premiarlo, Rodri. Yo te aviso, ¿ok? Mati, voy a quedar aquí, ¿ok? Voy a anillar todo, uno. Ya, voy contigo. ¿Contigo? Clamp que acaba de matar a Zeta Dark. Y no fue Team Wipe, por lo que estamos bien. Hay presencia del equipo de Amir en el top 5. El que gane la partida se va a llevar el top 3. Amir Castillo que termina matando a Mati. Clamp muerto. Rodrigo que está en zona y no tiene DPS según yo. Castillo que termina matando a Mati. Terminan reviviendo a Mati. Rodrigo que está muerto. Lo mata Amir. 2-1. 2-1. Mati que se muere y termina ganando la partida. La última pelea entre el equipo de Amir y el equipo Extra. El equipo de Amir ganó la partida. Pero los dos equipos que necesitaban que llegaran o que hicieran una partida mala también llegaron al top 3 y 4. Veamos toda la partida del equipo de Amir. Siguen snipeando allá al fondo. Sí, los del puente siguen quedando el palo. A lo que vi que Zeta Dark mató en top 5 me puse nervioso. Lo único que puede salvar el equipo de Amir es que el equipo de Clamp jugó muy lejos la partida y casi que no se hizo kills. 9.200 espectadores, todo el mundo viendo el final de la partida de Amir. ¿A quién le dije que la bajaron? Yo te dije que era una mufa invertida, chat. Da unión, nos vamos. Amir que terminó matando a Volcom. A ver más gente chill. Sí, que era el top 1. Lo que ganaron por no bastante diferencia. Quiero ver con cuántas kills terminaron la partida. Terminaron matando a Amir. Mataron a Amir en un top 10, pero al final terminó vivo. O sea, no la terminaron ellos, lo revivieron directamente. Amir que cae directamente en su loot. Le tiraron un humo, el equipo lo cubre, Amir no tiene armas. Cositas del mejor mexicano. Terminaron matando a Amir otra vez en top 8. Lo mataron en top 10 y lo mataron en top 8. A mi derecha. Lo reviven otra vez. Aquí a la izquierda, bye. Qué buena kill. ¿Quién te diría que en 2024 íbamos a estar viendo la clasificación de un Battle Royale de Call of Duty? Y el mejor mexicano iba a estar disparando con la Val 27 en el top 5. Zeta Dark totalmente muerto. Amir que se termina haciendo la kill de Clamp. Super clave. Y ese DP es extremadamente clave. ¿Nos pusha uno? Van a rushar el equipo de Amir. Amir sabe que ese es el equipo que tiene que matar. Totalmente down. Castillo termina matando a Mati. Amir que no tiene máscara y no tiene DPS. No tiene para dónde ir. Se tiene que plaquear. Se termina reviviendo. Tiró las placas, pero no se lo terminó dando a su compa. Neto totalmente muerto. Rodrigo muerto. Uno volando y uno por aquí. Viene uno. Castillo que está totalmente muerto. Mati que se estrella. Y Amir que gana la partida. Contra el equipo de Vita con 25 kills. Todos están al final, ¿no? Error fatal de Mati. Estamparse contra el suelo para no darle los puntos en vez de tratar de matarlo. Eso pudo haber sido la diferencia. Aquí. Vente acá. ¡Lo hicieron, bro! ¡Lo hicieron! ¡Top fucking 3! El equipo de Mati y Clam y Rodrigo fuera de la clasificación por no rushar. Te dije que estaban jugando muy tranquilos. Ellos piensan que no clasificaron. Que las puntuaciones ya están finalizadas y actualizadas en el lobby HQ. ¿Ya finalizadas? Pasamos. ¡Canita! ¡Canita! Hicimos el puto comeback, güey. ¡No!
Y ahora chat, Team Amir 2024. MVP Performance.